Amigos, amigas, muy buenas tardes. Cuando son las 20 horas y 3 minutos aquí en España, en Bilbao, norte de España, os doy a todos la cordial bienvenida y gracias por aceptar mi invitación para asistir a esta masterclass en directo totalmente gratuita, iniciación al tarot. Bueno, eh, ¿por qué esta masterclass? Pues porque... Voy a hacer cada semana eh, una masterclass, todas las semanas voy a hacer una masterclass porque he entendido y entiendo que es una forma de difundir todo aquello que, que yo sé y también como una introducción para todos los cursos que yo doy. Obviamente las, ma las masterclass que voy a dar cada semana no se pueden considerar cursos completos porque eh, es imposible en una hora aproximadamente eh, poder dar... Todo un curso completo. Pero como digo, insisto, será una ayuda, una introducción para entender muchas muchas eh, cuestiones y terapias de las que yo trabajo. Y serán siempre, como digo, una introducción para los cursos que yo tengo o voy a ir sacando, eh, que van a estar siempre en la plataforma Hotman. Así que, como digo, este curso tiene que servirte como un, un comenzar, un eh, empezar, una introducción. Para empezar a comenzar a comprender qué es el tarot, tienes que quedarte hasta el final. ¿Por qué? No solo porque vas a aprender mucho en esta in clase introductoria, sino porque al final yo he barajado una de mis barajas. Tengo varias barajas del tarot y tengo aquí cinco mensajes ya preparados que he sacado, y uno de estos mensajes es para ti. Así que para averiguar ese mensaje te tienes que quedar hasta el final de la clase. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de qué es el tarot. Lo cierto es que hay mucha controversia respecto a quién creó el tarot, cuándo comenzó realmente el tarot, eh, para qué sirve el tarot. Eh, yo normalmente, eh, siempre que hablo del tarot, cuando he dado mis cursos de tarot, nunca me gusta entrar en controversias, sino que me quedo con que el universo nos manda eh, los medios o las herramientas para evolucionar o crecer espiritualmente. Como dice la Biblia, los caminos de Dios son inescrutables, inentendibles. Por tanto, eh, no podemos entender muchas cosas eh, de lo que Dios nos da para que podamos, como digo, evolucionar o crecer espiritualmente. Eh, pero, a pesar de que algunos digan que, que fue creado por los babilonios, otros por los egipcios, otros por los fenicios, eh, lo importante, como digo, no es eh, cuándo, dónde se creó y por quién, pero lo que sí está claro es que Dios, el universo, yo soy la fuente, eh, escogió a alguien. O algunos, quizás, para eh, darle esta herramienta que va más allá de unos cartoncitos bien bonitos, coloreados. Eh, lo que sí está claro es que el tarot no es un juego. Algunos le llaman al tarot juego. El tarot no es para jugar, no es para divertirse, no es para pasar el rato. El tarot es un oráculo, una ventana abierta a, o una conexión con la divinidad, con los guías de luz, con otras dimensiones. El tarot es una potente, poderosa herramienta, si la sabes utilizar bien, que sirve para muchas cosas, no solo para una, pero entre ellas principalmente nos ayuda a abrirnos interiormente. El tarot tiene mensajes que quiere darte. La pregunta ahora sería si tú estás preparado o deseas realmente escuchar esos mensajes, porque el ego, Casi siempre quiere entender todo y quiere las cosas al momento. El tarot a veces da mensajes simbólicos, debido a su profundidad. ¿Por qué en la Biblia, o en otros libros, eh, vamos a decir, de profecías, como los libros de el libro de Nostradamus, y otros profetas, por qué hablan con simbolismos? hablan de bestias, hablan de de dragones, y, y otras cosas así, porque las cosas profundas. Eh, requieren de la persona un, una atención profunda. Porque Jesús, cuando daba las parábolas, hablaba con simbolismos, porque sus mensajes estaban encriptados. No era para cualquiera. Ya lo dijo él: esto lo entenderá quien esté capacitado para entender. Un poco en esa línea, el Tarot viene eh, busca a la persona. No es la, la persona la que busca el tarot, sino es el tarot el que busca a la persona precisamente para darle ese tipo de mensajes. Pero para sacar el máximo provecho del tarot deberías entender que debes estar preparado para profundizar, como digo, en los mensajes del tarot. Si lo único que quieres es jugar, como hacen algunos, eh, voy a tener un novio, ah, me va a tocar la lotería, si vas a utilizar el tarot para eso, por favor. No lo utilices porque vas a perder el tiempo y además vas a, a, a insultar al tarot. Porque el tarot es, repito, una extensión de Dios, de la fuente, de los guías. Y también eh, comunica con los arquetipos que tenemos en el subconsciente eh, desde tiempos remotos. Los 22 arcanos que son para mí los más potentes, los 22 arcanos, eh, son los arquetipos de todo lo que el ser humano experimenta o vive en todas las etapas de su vida. Por ello, cuando trabajamos con los 22 arcanos, estamos de alguna manera examinando tu experiencia humana, entendiendo conceptos de la experiencia humana. El tarot viene a dar respuestas que ya están dentro de ti. Porque, ¿cómo es posible que unos cartoncitos, aunque estén muy bien pintados, puedan tener las respuestas. No, el subconsciente eh, habla en el lenguaje de los símbolos. Por ello, los símbolos, como puede ser el tarot y otros, otros uh, formatos como la geometría sagrada o uh, las, las letras hebreas, tienen una energía que solo, como digo, esa parte del subconsciente puede entender. El consciente quiere entender todo. Quiere eh, que la lógica le explique todo. ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no es así? ¿Y por qué esto ocurre? ¿Y por qué esto no ocurre? El tarot no viene a hablarte de una forma literal eh, o lógica. Viene a profundizar en, en, esa, en ese lenguaje, como digo, que va más allá del lenguaje humano. Son cartones, pero que de dentro de ellos hay símbolos. Basándonos en la geometría sagrada, podemos entender que si la geometría sagrada, el cubo de Metatron, el círculo, el triángulo, el rectángulo, la pirámide, eh, todas las formas de la geometría sagrada eh, emiten un mensaje, una energía. Todos los dibujos del tarot no están ahí eh, de capricho y también las cartas, como ves, tienen símbolos. Por tanto, cuando estamos trabajando con el tarot, estamos trabajando con una energía eh, específica. No estamos eh, jugando con unos cartoncitos de colores. Eh, debes ver, por favor, el tarot, lo debes ver como algo sagrado que encierra mensajes profundos. Repito, si te vas a introducir o vas a comenzar con el tarot para saber el futuro, cuándo te va a tocar la lotería, por favor, insisto, no lo hagas. El tarot es un maestro que tú ya tienes dentro. Es la excusa para hablar con tu yo interno y a la vez con los guías de luz y con Dios. Es decir, es el medio para poder eh, hablar en el lenguaje de la divinidad. El tarot es sanador porque sus mensajes vienen a decirte aquello que el ego no quiere que escuches. Efectivamente, como he dicho antes, el ego quiere que entiendas todo. Si estás enfermo es porque estás enfermo, has cogido un virus, o si no tienes dinero es porque algo has hecho mal, o si te ha dejado tu marido o tu mujer es porque no sé qué. Todo bla 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 lógico. El tarot viene a hablarte más allá de lo de la lógica, a explicarte cosas que igual desde la lógica no podrías entender, porque los mensajes que trae el tarot, repito, son mensajes espirituales, mensajes divinos. Por ello, eh, tener la capacidad, llegar a tener la capacidad de poder profundizar en cada carta del tarot y entender el mensaje en esa profundidad divina, eso no se logra en un día o en dos, o leyendo un libro o haciendo un curso de una semana o de un día. Yo llevo, tengo 57 años, llevo leyendo el tarot desde los 14 años y he seguido desde los 14 años que tuve mi primera baraja. Eh, profundizando, haciendo cursos, leyendo libros, aprendiendo de otros maestros, eh, por ejemplo, como el gran Alejandro Jodorowsky, que es uno de los que más ha profundizado en los arquetipos de los 22 arcanos. Y es en todos los años que, que llevo estudiando el tarot que he podido comprender el tarot en profundidad. Pero, como digo, el tarot viene a escoger a los que están preparados. Como dice la frase famosa, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y el tarot aparece en tu vida en ese momento en el que entiendes que debes profundizar más en todo eh, aquello que va más allá de la lógica del razonamiento. Para eso es el tarot, para ayudarte a evolucionar, a tener sabiduría divina, no para jugar a saber el futuro. Aunque realmente el futuro no existe porque en el mundo espiritual ni el tiempo... Eh, ni la lógica, ni lo bueno ni, ni lo malo existen. Eh, todas estas cosas son creadas, inventadas por el hombre. Bueno, hecha esta introducción de qué es el tarot, eh, decir que también el tarot se puede emplear, aunque luego lo, lo profundizaré, para muchas más otras cosas. Aunque debería ser el, el primer fin, debería ser utilizarlo para activar tu sabiduría divina para ayudarte a tener entendimiento. Y sobre todo cuando hay un proceso de transmutación, como hablé este, este viernes en Mindalia Televisión, en la conferencia que di sobre la transmutación, cuando hay un proceso de transmutación el tarot es un buen ayudante para comprender por qué estamos teniendo ese proceso de transmutación y qué tenemos que aprender. El tarot es un buen ayudante en estos eh, procesos de transmutación. Bueno, comenzamos por el principio de todo: elegir tu baraja. Mirad, modelos de barajas de tarot hay muchísimas en el mercado. Yo, por ejemplo, esta que tengo aquí, que estáis viendo, es la de Ciro Marchetti, la baraja Dreams. Esta es la baraja de Druino Marchetti que yo he elegido, pero tengo guardadas en mi caja. Tengo una caja grande de madera. Tengo 20, 25 o 30 barajas o más. Eh, y ahora trabajo con esta desde hace ya tiempo porque es una baraja que, que me gusta que me inspira eh, que me conecta sus dibujos sus colores eh, me ayudan a conectar con el tarot entonces el primer punto importante en este en esta masterclass gratuita para iniciarte en el tarot primer punto importante es que elijas tu baraja del tarot no puedes trabajar con una baraja que te regalen o que descargues en internet en PDF. No. Tienes que elegir tu baraja. En el mercado hay cientos y cientos y cientos y cientos de versiones distintas del tarot. Eh, está la de Siro Marchetti, está la de Willow Wright, está la de. yo que sé, hay tantas que. Eh, la de Dalí, Salvador, Dalí el Pintor. Hay cientos y cientos y cientos. Pero todas tienen lo mismo. La baraja del tarot se compone realmente de dos barajas. 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Es decir, no es una baraja sino son dos barajas y que tienes que separar nada más que las compres. Nada más que elijas tu baraja, tienes que poner a un lado los 22 arcanos mayores y a, al otro lado los 56 arcanos menores. <coughs> eh, hay muchos tipos de barajas, como digo, pero todas se componen de los 22 arcanos mayores y los 56 menores y todas, todas tienen el mismo significado. Varían los dibujos y los colores. Hay algunas muy simplistas, casi infantiles, y otras como esta de Sio Marchetti, que son prácticamente cuadros, si te fijas, son como, como cuadros. Cada una de sus cartas es, son preciosas. Entonces, el primer punto para comenzar a trabajar con el tarot es buscar tu baraja. Hay cientos y cientos de versiones, como digo, y por tanto tienes que comenzar a buscar. Pon en internet, google imágenes o, o busca eh, distintas barajas, eh, de marsella, eh, de distintas que hay. Empieza tu búsqueda hasta que la baraja te llame, porque te llamará. Si puedes, si es posible, te dejan tocar la baraja y verla un poquito, sería mejor. Pero si no trata de verlas. Eh, en, en internet, ¿vale? Bueno, ya has elegido tu baraja, que bien, qué maravilloso. Ya tienes tu baraja y ahora ya a trabajar con ella. No, stop. No puedes trabajar con tu baraja recién comprada. Eh, porque esa baraja está llena de energías de otras personas. Tienes que limpiarla y conectarla a ti. Tienes que ritualizarla, personalizarla para ti. ¿Bien? Así que una vez que hayas elegido tu baraja. Lo primero que tienes que hacer es limpiar cada una de las cartas. Tienes que coger, puedes coger palo santo o incienso, o mejor, si tienes un cuenco tibetano, coges una carta, la pones a la mano, pones encima el cuenco tibetano y la limpias. Con este acto has limpiado y lleno de una energía positiva la carta del tarot. Pero, como digo, si no puedes o no tienes un cuenco eh, tibetano, puedes utilizar velas, poniendo una vela sin quemar la carta debajo de cada carta, o mejor, palo santo o incienso. Bien, una vez que has limpiado las cartas, viene la conexión con tu baraja. Tienes que coger las, eh, las 78 cartas. Primero los arcanos mayores. Tienes que coger carta a carta y mirarla. Pero cuando digo mirarla, no digo mirarla como miras la pared o miras la hora. O... No. Tienes que profundizar en cada carta. Entrar en la carta. Sentir la carta. Tienes que hacer eso unos minutos con cada carta. Bien. Cuando ya la hayas hecho, eh, coge eh, tu baraja. Ponla entre las manos como si fueras a rezar y trata de visualizar cómo tu energía y la energía de tu baraja se conectan contigo. Puedes hacer una pequeña oración si lo deseas para activar tu baraja. Algo así como, en este momento y en este día ruego a yo soy el que soy, a la fuente, a la divinidad, que bendiga esta baraja para que me ayude a tener entendimiento y sabiduría y siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Amén. Así ya tendrías activada y consagrada tu baraja y lista para trabajar. Importante, una vez que la has limpiado y consagrado, no la dejes por ahí tirada. Es un elemento sagrado. Guárdalo en una cajita de madera o si quieres, en, en por ejemplo, una tela de raso o, o una tela bonita que tengas, ¿vale? Además de eso, eh, yo siempre en todas eh, mis barajas pongo, en este caso es una argonita, una argonita hecha por mi esposa, puedes poner una argonita encima eh, de tu baraja o si no tienes una argonita, un cuarzo, un cuarzo o cualquier piedra, ¿de acuerdo? Siempre encima de la baraja para eh, protegerla de eh, energías negativas. Bien, eh, también es importante que entiendas que es tu baraja. No puede venir alguien y decirte me dejas tu baraja un rato para que trabaje con ella. No. No puedes dejar tu baraja a nadie ni que la toque y sobre todo, ni mucho menos prestarla. Tu baraja es de tu propiedad y nadie debe tocarla. Si por accidente alguien toca tu baraja o juega con ella, tienes que volver al principio a limpiarla y activarla. Trata de tener eh, este elemento, el tarot, como algo sagrado y por tanto no lo dejes por ahí tirado ni de cualquier manera. Bien, una vez que ya tienes activa uh, tu baraja, ahora viene entender el significado de cada carta. Eh, yo te voy a dar un significado rápido y clásico de, digamos, de lo que es uh, cada carta, pero quiero que entiendas que el significado más importante se lo tienes que dar tú. Aparte del significado Clásico, tienes que emplear tiempo, coger una libreta y coger cada carta, primero los 22 arcanos mayores y luego los 56 menores, y en cada carta mirarla, dejar que te hable y apuntar qué es lo que has sentido que hice esa carta. Ese significado, el tuyo, es el más importante, el más potente. Por ello, te pido que no desdeches, que no pienses que tu significado es menos importante que el significado clásico. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. A... Yo voy a dar el significado rápido eh, que yo he sacado de eh, los arcanos mayores, pero como digo, es mi significado y tú tienes que buscar el tuyo. Empezamos con los 22 arcanos mayores. La carta cero, que es el loco. La carta cero. El loco viene a hablar de locura, de cómo a veces eh, hay que ser un... Un poco darse licencias y lanzar un poco la seriedad y, y, y todas las reglas establecidas, un poco a, a tomar vientos. Tienes que aprender a, a ser libre, a, a veces hacer esas locuras que si no las haces, eh, quizá tu vida siga igual. Hay gente que dice que su vida no cambia. Yo digo, haz, haz alguna locura razonable, como invertir en bolsa, crear un proyecto, divorciarte. Eh, hacer un viaje, hacer un retiro espiritual, te invita a una locura sana y equilibrada. La carta 1, el mago, que para mí este es el mago Merlín. El mago habla de las muchas capacidades que tienes ocultas. Eh, habla de personas polifacéticas. Habla de, eh, de una persona que es capaz de hacer casi cualquier cosa. También habla de la conexión que tiene con, con lo espiritual. El mago realmente es un maestro espiritual que conecta con, con otras dimensiones. Es, eh, como ves, el símbolo del infinito, es un maestro que viene a enseñar. La carta 2, la papisa o también llamada eh, la sacerdotisa. Parecida al mago, muy parecida, pero en el aspecto femenino. El mago eh, sería la parte masculina. Y la maga o la papisa sería la parte femenina. Eh, habla de poderes ocultos, habla de que la persona tiene poderes extrasensoriales, habla de la conexión con el mundo espiritual, con la parte inconsciente o subconsciente de la persona. Tiene que ver con revelaciones, con poderes ocultos. Es una carta metafísica, psíquica totalmente. La carta 3, eh, la, la emperatriz. La emperatriz es la parte femenina del tarot. Representa a la mujer, que puede ser la madre, puede ser la abuela, y representa también, como ves en las manos, el nacimiento, que puede ser el nacimiento de los hijos, pero también puede hablar de procreación en sentido simbólico, de creación o comienzo de proyectos. Habla de abundancia, habla de eh, una persona que tiene la capacidad de organizar todo en sentido material, de crear empresas. Habla de esa sensibilidad. O este sexto sentido que tienen o tenéis las mujeres. Bien, la cuatro es el emperador. Que si la emperatriz es la parte femenina, pues el emperador es la parte masculina. Representa al padre, representa al abuelo, representa al a la parte masculina. Tiene dos báculos, lo que indica que habla de una persona con poder. Puede ser eh, un juez. Puede ser un empresario, un político, alguien que tiene poder. El, el emperador es eh, alguien que triunfa y que puede crear empresas y grandes proyectos y que puede dirigir a personas. Es alguien eh, con poder para hacer cosas muy grandes. 5. El papa o el sumo sacerdote eh, habla de un maestro espiritual, habla de la conexión espiritual. Del ser humano. Habla de una persona medio un canalizador, alguien que puede conectar con el mundo espiritual. Habla de alguien que tiene mucha sabiduría y que ya ha vivido muchas vidas y que viene aquí a la tierra a enseñar. La carta 6 de Lowers, los enamorados. Obviamente habla de amor, de sexo, de pasión, de romanticismo, de comienzo de parejas, de bodas, también de nacimiento de hijos. Pero también puede hablar a veces de eh, que estamos prestando demasiada atención a lo pasional, a lo sexual, y nos olvidamos del verdadero amor profundo y desinteresado. La carta 7. El carro. El carro está hablando de un líder, de un triunfador, de alguien que eh, tiene la capacidad de llegar a lo más alto, pero no por suerte, por azar. No, sino porque él es un líder, repito, que es capaz eh, de hacer. Todo lo que se proponga. Eh, puede que tenga dos caballos o un caballo, puede que se le rompa una rueda, pero él se reinventa una y otra vez. Es aquel que triunfa, que saca todos sus proyectos adelante porque es una persona inteligente, no tiene miedo adelante y siempre avanza, avanza, avanza. La 8. La carta 8 es la fuerza. La fuerza habla de una persona que a pesar de muchos problemas que, que sufre o ha sufrido, de muchas vicisitudes, de mucho sufrimiento, sigue ahí adelante. Es una persona que nos viene a dar ejemplo, que nos dice que eh, tiene un poder interior que no se sabe de dónde lo saca, pero siempre consigue salir adelante. Es eh, el resultado, esta carta de decirte, por tu fuerza, por tu aguante, ahora vienen frutos muy importantes, bendiciones para ti. La carta 9, el ermitaño. La carta 9, el ermitaño, eh, nos habla de una persona que se retira para buscar la luz. Puede ser una, una persona que se retira a, a un lugar, un tiempo, para meditar o entender o tomar una decisión. Es una carta espiritual igual que el Papa. Habla de alguien espiritual, alguien que, que medita antes de hablar, alguien que tiene capacidad de poder llegar a sentir lo que tú sientes. Eh, el ermitaño nos enseña también que a veces... Eh, cuando estamos mal, cuando estamos bloqueados, tenemos que aprender a guardar silencio y escucharnos interiormente. La carta 10, la Rueda. La Rueda nos indica que nada en la vida está estático, todo está en movimiento y te indica que, o te recuerda, que no debes confiarte y e hincharte de orgullo y pensar como ahora estoy bien, tengo trabajo, dinero, todo está bien, pero puede venirte cuando menos te lo esperes una ruina económica, una enfermedad grave, un divorcio o cualquier situación. Esta carta nos enseña a estar alerta y aprender que la vida está siempre en movimiento y que para que ocurran cosas en tu vida tienes que hacer acciones. Si no hay una acción, no habrá un resultado. Continuamos con la 11, la carta de la justicia. Es verdad que puede estar hablando de asuntos legales, puede estar hablando de juicios, de herencias, de cuestiones de divorcios. De cuestiones legales, pero también habla de eh, el equilibrio que es necesario encontrar o tener en la vida. Eh, una persona, para ser feliz, eh, tiene que tener un equilibrio mental, físico, tener una dieta, dormir lo suficiente, tratarse con cariño, amor y tratar a los otros también igual. Es la carta del equilibrio. La carta 12 se le llama el ahorcado, el colgado, y también en algunas versiones se le llama la picota. Esta carta realmente debía verse así, pero ahora está así porque está indicando que estás pasando o que la persona puede estar pasando por un momento delicado uh, de depresión, de bloqueo, de, de no saber qué hacer con su vida, de tirar la toalla. El ahorcado o el colgado viene a decirte que aprendas de esta situación que estás viviendo, que no te eh, caigas en el victimismo, que entiendas por qué está ocurriendo esto en tu vida, que saques la enseñanza y que trates de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. La carta 13, la muerte. No habla de muerte ni mucho menos, dado que muchos que interpretan mal el tarot dicen que tiene que ver con muerte o cosas malas. No. La carta de la muerte habla de que viene un eh, cambio repentino a tu vida, que algo va a acabar para eh, dar eh, paso a algo nuevo. Es la carta de la transmutación. Esta carta indica que vas a empezar, si no lo has empezado ya, un proceso de cambio en todos los sentidos de tu vida. Acaban cosas para empezar cosas nuevas. La carta de la templanza. Es la carta de renacimiento. Es la carta que te enseña. Eh, que debes aprender a ver las cosas desde todos los sentidos. No, no todo es blanco ni negro dice esta carta. También hay grises y hay otros colores. Tienes que adaptarte a todo y a todos y entender que tú formas parte de un todo. Es una carta de mensaje espiritual, eh, te habla de comienzos nuevos, de entendimientos de nuevos, de mensajes quizás de inspiraciones que puedas recibir sobre las cosas espirituales. La carta 15, el diablo. Pues es eh, la carta de los vicios, esa carta, como ves, enjaulado. Es cuando estamos presos de nuestros miedos, de la parte eh, más fea nuestra, ¿no? El alcoholismo, las drogas, eh, excesos de sexo, eh, eh, juegos de azar. Es cuando la persona se ha apartado totalmente de Dios y vive atrapada en, en un infierno. Pero esta carta te recuerda que la puerta, como ves, la puerta de la jaula a la que tú te has metido está abierta. Esta puerta no está cerrada. Por tanto, igual que has entrado en esa situación, puedes salir. La 16. La 16 es la torre. Es parecida a la muerte. Habla de sucesos repentinos que ocurren. Una muerte, eh, un, un suceso que nos deja impactados, pero nos viene a decir... Que a veces tienen que ocurrir cosas así para que podamos reaccionar y entender ciertos sucesos o cuestiones de la vida. La torre no es una carta mala como la muerte. Es una carta de finalizar algo, de reinventarte. Es el ave fénix. Te recuerda que no importa las veces que caigas, que puedes reinventarte tantas veces como tú quieras. La estrella nos recuerda, eh, la carta eh, 17, la estrella nos recuerda que no estamos solos que el mundo espiritual nos está hablando todo el tiempo. Habla de cómo eh, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. Nos habla de que estás despertando al mundo espiritual, que estás viendo y entendiendo cosas que no, no te imaginabas. Tu ángel de la guarda y seres de luz están comunicando contigo. La carta 18, la luna, habla de problemas mentales, problemas... Eh, neuróticos, psicóticos, esquizofénicos, habla de trastornos mentales y emocionales, habla de esa parte del subconsciente que nos hace eh, tener miedo, eh, es la parte eh, mental enfermiza, la parte oscura de la luna. También nos eh, dice que tengamos cuidado con los eh, enemigos ocultos, aquellos que se pueden ocultar detrás de una sonrisa y que realmente vienen a hacernos daño. La carta 19. Pues es la carta del sol, de lo positivo, de la energía solar que hace que todo brille. Es la mejor carta del talot que hace que entiendas que eh, todo está bien. Es la carta de la mente positiva, de los proyectos que salen bien, de, de la luz que por fin vemos en el camino. Es una carta de éxito total. La carta 20. El juicio es una carta cárnica. Dice, eso que hayas estado eh, sembrando es lo que vas a recoger. La pregunta es, ¿qué has estado sembrando? Odio, venganzas, rabia, pues ¿qué vas a recoger? Es una carta además de movimiento, de cosas que estaban paradas se empiezan a mover. Es una carta de mmm, la verdad que sale a la luz. Quizá te han estado calumniando, pues esas personas van a ser descubiertas. Es el juicio que a veces eh, surge de nosotros mismos al autojuzgarnos y por último la carta 21 es la carta de el mundo es la carta de los premios de los reconocimientos cuando después de que hemos estado mucho tiempo trabajando en un proyecto o en un libro o en una canción o en algo que hacemos por fin se nos aplaude y se nos dice eh, gracias por esto que has hecho es eh, el éxito terrenal que alcanza una persona cuando le dan un Oscar un diploma o algo eh, que sea merecido por su trabajo bien bueno, pues estos son el significado rápido de los arcanos mayores. vamos con los, arca eh, los arcanos menores. bueno, los arcanos menores eh, se diferencian eh, de los mayores en que son menos profundos, si vale la expresión. en cuanto a que los mayores cada uno es casi un libro y, y tienen un mensaje muy, muy profundo. de hecho, hay mucha gente que casi siempre trabaja con los arcanos mayores. entre ellos, yo. Debido a esa profundidad que, que dan. Pero sin duda no hay que desdechar a los arcanos menores que vienen a ayudar a los mayores, dando algunos datos, detalles. Digamos, son unos ayudantes de los arcanos mayores. Bien, eh, tendríamos las copas, los oros, las espadas y los bastos. Bien. Eh, las espadas. Bueno, la espada es el elemento, eh, el elemento de la espada es el elemento aire. La espada tiene que ver con la parte intelectual, con, con las ideas, con la lógica, con la mente, con el razonamiento, eh, con cortar cosas, eh, con eh, todo lo que tiene que ver con el poder interior a la hora de tomar decisiones, capacidades mentales y demás. Bien, los oros. Bueno, pues los oros son el elemento tierra y tiene que ver con lo material. Todo lo que es tierra, eh, el dinero, el, eh, digamos, eh, las herencias, el juego de azar, eh, todo lo que va eh, relacionado con la parte material. Las copas tiene que ver con con el elemento eh, agua las copas tienen que ver con los sentimientos con las emociones con eh, la cre creatividad con los hijos con, un, con el amor eh, con todo aquello que tiene que ver con el cariño y el amor y vamos con los bastos en este caso los bastos son el elemento fuego y tiene que ver pues con la pasión con el sexo con proyectos con eh, Uh, todo lo que tiene que ver con el trabajo eh, y todo lo, lo, que, lo que va relacionado con proyectos, eh, empresas y demás. Bien, estos serían los eh, cuatro elementos que componen los, eh, los arcanos menores. Ahora iríamos a entender los números eh, que luego hay que extrapolarlo a cada palo. ¿De acuerdo? Bien, eh, vamos con los números en los arcanos menores. Vamos con el, con el número 1, que también se le llama el número uno los ases, el as. Bien, el as representa el 1, el principio. Tiene que ver eh, con la esencia, con la presencia, con el poder. Es el génesis, el comienzo. Eh, el 2, dos, los doses, tienen que ver, son números duales. Eh, pueden representar separación o unión, dependiendo de muchos factores. Eh, tiene que ver con la ambigüedad, tiene que ver con Piscis Géminis, con esos símbolos. El 2 es el comienzo de la energía de, digamos, de los números, ya que el as reúne a sí mismo la energía del propio palo. Serían dos veces uno. Es un comienzo importante, por eso el símbolo de este palo eh, tiene mucha presencia, el 2. Eh, el 3 es el número de la Trinidad, es el 2 más el 1, es el triángulo divino, como se suele decir, que puede mirar al cielo o a la tierra. El 3 eh, puede significar que hay un tercero, puede significar discordia, pero por, también puede hablar de eh, un equilibrio, dependiendo de muchos factores. El 4 es el número de la estabilidad, todo el conocimiento y la fuerza. Que se ha ido gestando con el 2 y el 3, digamos, se asienta en una firmarse el camino o quedarse quieto para siempre. Todo depende de ti, de la persona y eh, de muchas situaciones que se te puedan presentar. Está relacionado el 4 con muchos elementos muy presentes en la vida. Las cuatro estaciones, los cuatro colores primarios, las cuatro direcciones norte, sureste, oeste, los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, el cuadrado con sus cuatro lados. Vamos con el 5. El 5 está representado por el 4 más el 1. Eh, está en la mitad de la escala que va del 1 al 10. Está en la mitad. Y por tanto habla de estabilidad, de equilibrio. Eh, Digamos que habla de un nuevo ciclo, una nueva energía que se ha ido acumulando poco a poco para dar fruto ahora. Eh, elementos en los que se encuentra el número 5, pues, por ejemplo, la estrella de cinco puntas, los cinco elementos eh, según la, los pensamientos orientales del Feng Shui. Bien, el 6, número par, tranquilo, equilibrado también. En todos los palos está presente el 3 más el 3. Eh, digamos que el 6 tiene que ver, por ejemplo, con la estrella de David, que tiene 6 puntas, y suma dos triángulos. Eh, y según la Biblia, Dios creó al hombre el sexto día y el séptimo descansó. El 7 es un número cabalístico muy popular, se le llama número divino. Eh, para muchos es el número de la buena suerte. Eh, en las cartas de eh, copas, bastos y espadas, el 7 es la suma del 3. Eh, más 3 más 1. 3 más 3 más 1. La carta de oros es diferente. El 7 está formado por un 4 más 3 o también puede verse como un 4 más 1 más 2. La Biblia nos dice que, como he dicho antes, el 7, eh, el séptimo día descansó. El 7 es un número que nos comunica con lo divino, nos comunica con Dios. Es el número de la perfección, es el número de la evolución espiritual. El 8 es un número de... Conocimiento, estabilidad y transmutación es el número de los cambios. Eh, digamos que eh, es simétrico y tiene dos ejes, pero conserva la disposición del 7 a la que se suma otra copa dentro de ella. El 8 eh, es el, si lo ponemos en horizontal, es el infinito, nos comunica con Dios, con lo divino. El 9. El 9. Nos habla de cerrar ciclos, cuando algo se cierra. Al llegar el 10 se iniciaría una nueva etapa, un nuevo comienzo. Pero antes de llegar el 10, el 9 es la antesala, el 10, por tanto es la culminación de algo, de algo que se ha estado gestando. Y por tanto, como he dicho, el 10, vamos ahora al 10, pues es eh, la conclusión, el fin de, un, de, de, de una etapa que puede ser mala, de... de Quizá habla de un divorcio, del fin de un matrimonio. Por tanto, el 10 es un número de finales. Bueno, he dado el significado rápido, obviamente, de todas las cartas, porque si no, esta masterclass duraría mucho. Pero es para que puedas tener un inicio, un eh, primer entendimiento sobre eh, el significado de las cartas. Bueno, eh, ¿Cómo se hacen las tiradas? ¿Cómo trabajo con el tarot? Popularmente se dice que hay que barajar las cartas, ¿no? Popularmente. Eh, y después sacar un número de cartas eh, para saber cuál eh, nos puede hablar. Pero, como digo, esto se hace popularmente. Pero no solo hay la forma de barajar y sacar las cartas. Yo a veces también empleo el péndulo hebreo, con la zona lisa no con la zona rayada que es para sanación, ponemos la zona lisa, ¿de acuerdo? Y eh, lo que hacemos es extender todas las cartas en una mesa y vamos poniendo el péndulo encima de cada carta. Y le decimos al péndulo, cuando gires en dirección a las agujas del reloj, significará que esta carta es para mí, ¿vale? Para mí es una forma más segura o, o más potente de poder encontrar las cartas porque el barajado es eh, más inestable, más inseguro. Si de verdad quieres un, un significado más concreto, te aconsejo utilizar eh, el péndulo hebreo. También puedes eh, utilizar otro método que es también extender todas las cartas en la mesa y coger tu dedo y con los ojos cerrados ir tocando cada carta, sin ver las cartas. Barajas toda, eh, todas las cartas y sin ver. Qué cartas son, extiendes toda la baraja y vas poniendo un dedo en cada carta. Y ahí donde se te quede el dedo quieto o sientas calor o, o calambre, esa carta es la indicada, ¿de acuerdo? Por eso digo que los métodos tradicionales de barajar y echar las cartas, pues eh, no es el único. ¿Qué tiradas puedo utilizar? Bien, obviamente como te estás iniciando el tarot no puedes eh, comenzar con la tirada astrológica o con tiradas muy, muy grandes porque no, no da lugar. La mejor tirada para comenzar a trabajar es la tirada de las tres cartas. En la parte izquierda, en la mesa, eh, sería el pasado, en el centro sería la carta del presente y la de la derecha sería la carta del futuro. O eh, acontecimientos futuros. ¿De acuerdo? Eh, lo que haces es hacer una pregunta y tiras tres cartas. Si el mensaje de esas tres cartas no es suficiente, puedes tirar otras, eh, otras tres y otras tres, hasta que todo el conjunto te puedan dar un mensaje eh, que pueda servirte para algo. Eh, como digo, hay otras tiradas, pero para empezar. Eh, yo te diría que trabajes con, con esta tirada. Pero también hay otra forma de trabajar con el tarot que es la que debes eh, emplear sí o sí, que es la meditación diaria con el tarot. Y en este caso yo te aconsejaría con los 22 arcanos mayores, que como he dicho son los arquetipos de todo lo que el ser humano necesita vivir, entender o saber. Eh, te diría que durante 22 días, cada día, emplees eh, tiempo para coger una carta, la miras y empiezas a tratar de hablar con ella de alguna manera. Eh, de, si, por ejemplo, hablas con el loco, ¿qué tipo de locura tendría que hacer yo ahora? ¿Qué cosa loca tengo que hacer ahora? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi actitud? Habla cada día con una carta y trata de rellenar una libreta donde cada día puedas aprender algo de cada carta, porque ese es el fin del tarot, que aprendas algo de cada carta, porque los 22 arcanos son 22 mensajes que Dios, el universo, ha venido a traerte. Bueno, espero que esta introducción del, al tarot te pueda haber servido eh, para comprender y entender que el tarot es más que un juego de cartas, o que tiene que ver con brujería o cosas extrañas. No, el tarot, como he dicho al principio, es una maravillosa herramienta que si la sabes utilizar bien, es algo maravilloso. Bueno, como te prometí, te dije que por favor te quedaras hasta el final porque tengo cinco cartas que he sacado antes de comenzar esta masterclass, he barajado una de mis barajas y han salido estas cinco cartas. Bien, eh, son cinco mensajes. Uno de esos mensajes es para ti. Por tanto, te pido que cierres los ojos, respires profundamente, te relajes y pienses en un número del 1 al 5. ¿Bien? Bueno. Si has pensado en el número 1, el mensaje te lo trae la fuerza. Sí, lo estás pasando mal. Sí, parece que tu problema no tiene fin, parece que te vas a volver loca, pero no, no, esta carta te dice, tú tienes más fuerza de la que te imaginas. Y si vas a tirar la toalla antes, por favor cierra los ojos, respira y pida ayuda a tu ser interior que es donde guardas esa fuerza. No importa lo que estés pasando, esta carta te dice que ya estás llegando al final de esa prueba, pero que aguantes, aguanta un poco más. Tú tienes un poder que va más allá de lo que tú te puedes imaginar. Por tanto, esta carta te dice, no caigas en miedos, en, en terror, en victimismo, porque tú tienes el poder. Si has pensado en el número 2, la carta de la templanza, por favor, trata de ver tu problema de una forma equilibrada. No, no saque las cosas de contexto ni de quicio. Entiende que toda situación, como he dicho antes, tiene que verse desde, do desde dos perspectivas. Trata de ver el vaso siempre medio lleno. La templanza te viene a pedir, a decir que te calmes, que trates de ver ese lado maravilloso y positivo que tiene el problema que estés viviendo. Y te recuerda que eres un ser espiritual que ha venido a cumplir una misión. Esa copa es la copa del amor, de las emociones. Trabaja con el amor, pero empezando por ti. Si has pensado en el número 3, la muerte, indica que ha llegado el momento para terminar ese problema que estabas soportando. Ya eso se viene a terminar en poco tiempo. Tienes que estar preparado porque eh, el cambio eh, a todo lo que estás sufriendo va a ser así, de la noche a la mañana. Casi ni te lo vas a esperar, va a ser repentino. Esta carta viene a decirte que... Es el cambio que necesitabas. No vengas ahora a quejarte o a llorar. Es que yo no quería divorciarme, es que yo no quería dejar este trabajo, es que yo no. No. Eh, tu ego quiere tener ese tipo de cosas, pero tu ser espiritual sabe que no son buenas. Por eso viene el fin de muchas cosas para que veas que puedes hacer muchas otras cosas, que tienes muchas capacidades. Es la carta de la transmutación. Vas a vivir, si no las estás viviendo ya, Cambios muy fuertes a nivel mental y, sobre todo, espiritual. Si has pensado en el número cuatro, viene a hablarte el ermitaño. Te dice: ¡Eh! Deja de darle vueltas a ese problema. Deja de estar ahí todo el tiempo eh, emborrachándote en tu dolor. Te dice: Apártate un tiempo. Si puedes, haz un retiro espiritual. Vete uno o dos meses a algún sitio donde nadie te conozca. Vete a un monasterio, a, a una cabaña. Vete lejos, si es posible, para que puedas desconectar y hacer planes de cómo comenzar de nuevo, cómo reinventarte. Esta carta viene a decirte que medites bien profundamente lo que estás haciendo con tu vida, eh, si realmente es la vida que, que tienes que, que vivir. Te viene a decir que por favor busques la luz, que la luz está ahí, solo tienes que saber mirar al fondo. Es una carta de introspección. Te viene a decir por favor que medites profundamente qué está ocurriendo en tu vida y que antes de tomar una decisión lo pienses dos, tres o más veces. Y por último, si has pensado en la 5, el juicio, va, van a ocurrir cosas. Es una carta kármica de mucho movimiento. Eh, cosas que estaban paradas, que tú decías, pero ¿y esto cuándo se va a mover? Pues ya, ya, ya viene el movimiento de todos esos... Asuntos sean legales, de trabajo, de lo que sea que estuviera parado, se empieza a mover. Personas que habían dejado de hablarte porque eh, se habían creído mentiras de ti, ahora te van a pedir perdón porque la verdad va a salir. Es una carta de juicio. Personas que te han hecho daño, vas a ver cómo van a recibir su karma. Y ahora, si has estado haciendo el bien, ayudando a las personas, ahora te vienen bendiciones porque es una carta de... Eh, de Dharma, el Dharma es los beneficios de un karma bueno. Es una carta de resurrección. Eh, si habías estado como muerto interiormente, ahora hay una resurrección, un renacimiento nuevo en ti. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, espero que alguno de esos cinco mensajes pueda haberte dado una pista o una, o una solución o un, un desahogo a ese problema. Obviamente habría que hacer un estudio profundo de eh, cada persona eh, y, y con toda la baraja y meditando con mis guías. Esto no es más que un mensaje rápido. Bueno, antes de irme quiero decirte algo importante. Voy a regalar, eh, lo hice ayer pero lo voy a extender a hoy domingo también. Voy a regalar a 25 personas un estudio completo de tarot y con mis guías. Vale, un estudio completo. Eh, para recibir este regalo, solo aquellos que compren en el día de hoy. Esta oferta es solo para hoy domingo. Los que compren el curso online eh, que está eh, hospedado en Hotmart, el curso rituales con tarot, el que compre ese curso, una vez que hayas hecho la compra, comunita, comunica conmigo en mi WhatsApp para que pueda eh, podamos. Eh, quedar para que yo por audio de WhatsApp o quizá por zoom ya veremos dependiendo de mi disponibilidad. <laughs> yo te daré un estudio completo eh, primero de lo que me digan mis, guíos, mis guías de ti y segundo responder preguntas que tú me quieras hacer. Vale, esta consulta un estudio completo de tarot yo estoy cobrando 150 euros y te lo voy a dar gratis. Espero que valores lo que yo voy a regalarte porque además muchos me piden que les haga estudios de tarot y yo siempre me niego porque estoy muy ocupado haciendo otras cosas o preparando cursos o dando terapias. Esto es excepcional. Por tanto, eh, no lo desdeches. Si quieres recibir un estudio gratuito del tarot para saber quién eres, dónde vienes, qué tienes que hacer y responder muchas preguntas, que muchas me las van a dar eh, el tarot y otras me las van a dar mis propios guías espirituales, pues es una consulta muy, muy completa que solo van a recibir 25 personas. Vale, maestro yo la quiero, por favor, ¿qué hago? Pues tienes que ir al enlace que yo te, te voy a dejar debajo del vídeo o me lo pides en mi WhatsApp, el enlace que te llevará a Hotmart. Eh, el precio eh, con, con impuestos y demás creo que son unos 300 euros, más o menos dependiendo de la moneda. Pero quiero deciros que a los que vivís en México, eh, Colombia, Brasil y creo que también Argentina, podéis pagar el curso eh, a plazos cómodos en un año, ¿vale? Eso una vez que hacéis el pago os sale esa opción de pago aplazado. Bien, eh, y por último, una última cosa que tampoco quiero que se me olvide. Sigo regalando mi eh, ebook gratis eh, guía para programarte para el éxito. Te pido por favor que me envíes ya un correo porque eh, ya hoy domingo termina esta oferta de este regalo. Es un ebook muy completo de 50 páginas que está basado eh, en mi último libro de más de 500 páginas, eh, Reprograma tu vida. En esta guía para programarte para el éxito de 50 páginas, eh, un ebook totalmente gratuito, vas a aprender por qué estás así y qué tienes que hacer para cambiar la vida que no quieres. ¿Qué tienes que hacer para recibir este ebook? Pues darte prisa porque hoy acaba, ya se termina. Envíame un email con tu nombre, apellido y país a centro lajas com muchísimas muchísimas gracias y también gracias a mi esposa lancha que se ha unido a, a mi proyecto a mi equipo quiero deciros que a partir de ahora casi todos los mensajes si no todos que vais a recibir de mis ofertas de uh, las masterclass gratuitas que daré etcétera por email eh, las va a, a realizar las va a hacer mi esposa así que cuando recibáis un mensaje eh, haciendo alguna oferta, además, no es un robot, no es algo automático, es mi esposa que me va a ayudar. Dicho esto, gracias, 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 bendiciones, ser feliz.